Vamos a adentrarnos en el mundo secreto de la fauna más fascinante de África. A recorrer las sabanas. A ascender a los cielos y a sumergirnos en las profundidades para compartir su valerosa lucha por la supervivencia en la cruel e indómita África salvaje. Encajada entre dos grandes ríos, en la esquina sudeste de Botsuana se encuentra la reserva de Masatu. Comienza un nuevo día en este paisaje casi primigenio. Masatu evoca leyendas y reinos desaparecidos. Sin barreras ni límites. En el que gobiernan los gigantes. Desde primera hora de la mañana, el sol castiga la tierra con feroz intensidad. Una manada de elefantes recorre esta cresta en busca de alimento. Pueden comer casi cualquier cosa, desde la hierba que alfombra el suelo, hasta las hojas, frutos e incluso la corteza de los árboles. Dedican más de la mitad de la jornada a buscar comida. Un elefante adulto puede llegar a comer hasta 220 kilos diarios de vegetación. El calor se intensifica al acercarse el mediodía. La manada no tardará en buscar una sombra protectora. Guarecerse en las pequeñas arboledas que salpican el paisaje es la única manera de huir del implacable sol. Estos árboles pueden alcanzar proporciones gigantescas, haciendo parecer pequeña incluso a una manada de elefantes. Temba, la matriarca de la familia, es la responsable de su supervivencia. Esta experimentada guía se enfrenta al desafío diario de encontrar comida y agua bajo un calor abrasador en esta tierra árida y reseca. A mediodía, la temperatura llega a superar los 38 grados. Esta atmósfera abrasadora puede debilitar mucho a un animal tan grande como el elefante. Pero este posee un eficaz mecanismo de defensa. La corriente de aire creada al mover sus grandes orejas refrigera los numerosos vasos sanguíneos que se extienden bajo su fina piel, lo que ayuda a rebajar el calor corporal.
En Masatu, el invierno es una estación de duros contrastes. Las temperaturas son muy elevadas durante el día y extremadamente frías por la noche. La tierra está árida y reseca. Para sobrevivir, Temba debe guiar a los suyos durante kilómetros y kilómetros, día tras día, para encontrar sombra, alimento y agua. La familia avanza sin descanso. Si permaneciera en el mismo lugar, este se convertiría en un páramo yermo. Tampoco puede permanecer mucho tiempo junto al agua, porque eso expondría a las crías al ataque de los depredadores. Temba camina entre los bosques de acacias siguiendo antiguas sendas. Los conocimientos transmitidos a través de generaciones le permitirán encontrar el camino hasta el agua. Armados de paciencia, los elefantes esperan con resignación el fin de la estación seca. Durante las horas de más calor, ingieren la vegetación que crece entre los arbustos e intentan permanecer bajo la sombra protectora hasta que la temperatura empieza a descender. Pero para encontrar el agua que necesitan, deben mantenerse en constante movimiento. La reserva de Masatu está flanqueada por dos grandes ríos, el Sase y el Limpopo. En otros tiempos, grandes manadas recorrían el territorio que se extiende entre ambos. Pero el implacable y brutal comercio de marfil estuvo a punto de provocar la extinción de estos gigantes. Tan solo unas cuantas familias consiguieron escapar a zonas más seguras. Durante toda una generación, los elefantes desaparecieron de Masatu. Masatu es hoy un paisaje lleno de vida, donde ya no se escuchan los ecos del terror y la muerte. Una reserva de 445 kilómetros cuadrados que la fauna salvaje ha convertido en su hogar. Aquí los animales vagan libremente
a salvo de los cazadores. Los elefantes que regresaron a Masatu son un legado viviente. El parque posee la mayor población creciente de elefantes en territorio privado de toda África. Manadas de hasta 100 elefantes viven en libertad en esta reserva. Pero aunque estas familias ya no deban temer a los comerciantes de colmillos, sí deben hacer frente a dos terribles amenazas: la desnutrición y la deshidratación, que pueden acabar con más elefantes que el más diestro cazador con su mejor rifle. En esta reserva protegida, los crueles y depravados comerciantes de marfil son cosa del pasado. Pero este entorno implacable continúa amenazando su existencia. Una sequía prolongada podría suponer el fin de cualquier manada que no consiga encontrar a tiempo una fuente estable de alimento y agua. Este es el momento más duro de la estación seca. La tierra ha perdido casi por completo su cobertura vegetal y el viento forma remolinos de polvo que resecan las plantas supervivientes todavía más. Para los herbívoros, la situación es desesperada. Cada manada está dirigida por una matriarca. Temba debe guiar a su sedienta familia hasta las fuentes tradicionales de comida y agua que surgen aquí y allá, a lo largo de las orillas de los ríos que surcan Masatu. Unos lugares ocultos y secretos cuyo emplazamiento le reveló su madre. Pero hoy hace demasiado calor, así que permite que la manada se entretenga mientras camina perezosamente hacia el río. Mientras todos rebuscan algo comestible, ella los anima a seguir adelante. Las manadas de elefantes están formadas principalmente por hembras de distintas edades. Todas contribuyen a la supervivencia y bienestar del grupo. Las crías más pequeñas se mantienen tan cerca de sus madres como pueden, mientras que las hermanas, primas, hijas y sobrinas de la hembra líder cuidan y vigilan a las crías mayores. En este tipo de crianza cooperativa, las hembras que no tienen crías propias, conocidas como alomadres, protegen y entretienen a los miembros más pequeños del grupo. Mientras, sus madres biológicas se alimentan copiosamente para poder amamantarlos con su nutritiva leche. Cuando llegue el momento,
Tal vez Yuma sea la elegida para convertirse en la próxima matriarca. Temba supervisa el aprendizaje de las candidatas a las que brinda los conocimientos acumulados durante toda una vida. Yabu, un macho aún adolescente, todavía no se ha independizado. Los machos abandonan la manada durante la pubertad, aunque pueden mantenerse en las inmediaciones durante meses hasta que finalmente se alejan o se unen a pequeños grupos de solteros. En ocasiones, un macho adolescente sigue a un adulto solitario, que se convierte en su mentor. La marcha de Yabu es inminente. La vida independiente le atrae cada vez más. Y aunque aún no se siente lo bastante seguro para abandonar la manada, sus inquietas hormonas están empezando a influir en su comportamiento, a potenciar su lado rebelde. Los miembros más jóvenes de la familia, como Neo, son muy vulnerables durante esta temprana fase de su vida. Todas las hembras colaboran estrechamente en la protección de las crías, que necesitan un periodo más largo que otras especies para desarrollar sus instintos naturales. Durante las horas más calurosas, Neo y sus compañeros de juegos se ocultan bajo sus madres en el centro de la manada, en la sombra creada por sus parientes adultas. Para saciar la infinita sed de un elefante, hacen falta enormes cantidades de agua. Temba es muy consciente de que deben seguir avanzando. Si no encuentran pronto una vegetación más nutritiva y una fuente de agua abundante, la condición física de los miembros más jóvenes podría deteriorarse rápidamente bajo el abrasador sol africano. La estación seca reina en Masatu. Y aunque hay manchas de vegetación aparentemente densa e incluso verde en algunas zonas, el sol ha marchitado las plantas, obligando a los elefantes a escarbar la tierra en busca de raíces que puedan satisfacer sus necesidades nutricionales. Sus huellas forman un círculo casi perfecto. Sus patas delanteras poseen 4 uñas, mientras que las traseras tan solo poseen 3. Su dureza y resistencia les permite arañar el suelo y acceder a las jugosas raíces ocultas bajo tierra. Un merecido premio que podrán servirse con su habilidosa trompa. La trompa es el apéndice más importante y versátil de un elefante. Con más de 40.000 músculos, es capaz de mostrar una sensibilidad exquisita y una fuerza inmensa. Utilizándola con pericia, un elefante adulto puede arrancar delicadamente la hoja de un árbol o tronchar una gruesa rama.
una madre que está amamantando a su cría, es esencial mantener una dieta sana y nutritiva. Los pequeños como Neo pueden beber hasta 11 litros de leche al día. Su periodo de lactancia puede prolongarse varios años, aunque ya desde los 6 meses ingerirá alimento sólido. Neo mama con la boca. A tan tierna edad, su trompa aún no ha desarrollado el tono muscular necesario para una correcta utilización. Una cría tarda varios meses en aprender a controlar la trompa. Cuando lo consiga, descubrirá que este apéndice juega un papel fundamental en muchas formas de interacción social, como saludos, caricias o la íntima comunicación entre madre e hijo. Hierba y brotes tiernos son los primeros alimentos sólidos que ingiere una cría durante el periodo de lactancia. Aún maneja la trompa con torpeza, pero como los elefantes pasan gran parte del día comiendo, no tardará en dominarla a la perfección. Estos inteligentes y diestros animales intentan mantener una dieta variada, alternando hierbas, ramas y hojas. Al igual que los humanos, cada elefante tiene sus preferencias. Yuma es muy exigente con la comida. Antes de llevarse la hierba a la boca, siempre sacude la tierra adherida a sus raíces. Pero ni siquiera el más sabroso bocado puede hacer olvidar a los elefantes el sofocante calor. Así que, en cuanto pueden, buscan refugio bajo cualquier sombra. Neo disfruta de un relajante revolcón en la tierra polvorienta. El sol sigue cayendo a plomo y Temba fuerza a la manada a seguir avanzando. Al otro lado de este risco de granito negro,
los miembros de otra familia se afanan en buscar alimento. Pero aquí la tierra está demasiado dura, por lo que deben conformarse con mordisquear la hierba rala y reseca. Los facoceros son muy resistentes y pueden soportar largos periodos sin beber, de hasta varios meses en algunos casos. Las raíces que desentierran y los brotes de hierba les proporcionan el agua que necesitan. Para estos singulares habitantes del parque, encontrar comida en mitad del invierno es una tarea larga e ingrata. Para el resto de los animales de Masatu, la vida es igual de dura. Con la subida de las temperaturas, la tensión aumenta, y la competencia por los escasos recursos alcanza máximos anuales. Dos jirafas machos se enzarzan en un tibio duelo para reafirmar su superioridad. Ambos hacen oscilar sus largos cuellos y golpean a su rival con la cabeza de forma alternativa. Por lo general, el macho más débil se rinde con rapidez, por lo que estos enfrentamientos no suelen resultar cruentos. Un elefante adulto necesita beber más de 100 litros de agua al día. Aunque en Masatu hay algunos bebederos que no se secan en todo el año, la grave escasez de vegetación nutritiva obliga a los elefantes a alejarse muchos kilómetros de estas fuentes de agua para encontrar comida. Con este calor, incluso la distancia más corta se convierte en una caminata interminable para los más jóvenes. Temba dirige a su familia hacia las orillas del río Sase, siguiendo una ruta que sus antepasados recorrieron antes que ella en busca de agua. Pero este río no es un amigo fiable. Su caudal siempre es una incógnita. El Sase es un río efímero que depende de las lluvias y apenas fluye unos pocos días al año. Conociendo la cercanía de su cauce, Temba ordena a la manada seguir adelante. Marca un rumbo firme que los conducirá al río, y todos parecen percibir la urgencia de su mandato. Sus compañeras saben que hará uso de todos sus conocimientos y habilidades para conducir a la familia hasta el agua. Temba vislumbra por fin los árboles que flanquean el Sase, pero la visión que contempla no es la esperada.
Cuando, tras un largo y agotador camino, la manada alcanza las orillas del río, sus miembros contemplan con desolación su deprimente lecho reseco. La alta permeabilidad de su cauce le impide retener el agua e impedir su filtración. Y las charcas creadas por las últimas lluvias hace mucho tiempo que se secaron. Una noticia devastadora para los miembros más jóvenes de la manada. Neo está exhausto y, desfallecido por el agobiante calor, intenta descansar y recuperar fuerzas. Algunos miembros de la familia prueban la escasa vegetación que encuentran en las resecas orillas. Pero el calor es cada vez más insoportable. La manada se reúne en la sombra para descansar, mientras Temba medita su siguiente movimiento. Yabu se abre camino entre la vegetación marchita y mastica la corteza de lo que parece una rama seca con la esperanza de encontrar partes más tiernas en su interior. Mientras mastica la rama con sus poderosos molares, el joven macho relaja la trompa, que vuelve a levantar para seleccionar cuidadosamente el siguiente bocado. La trompa de un elefante desempeña las funciones de una mano con hábiles dedos y las pertenecientes a la nariz. Yabu toca y olfatea las ramas mientras desliza la trompa sobre ellas. Los elefantes pueden ser diestros o zurdos en el uso de los colmillos, y siempre tienden a utilizar el mismo como herramienta. En este caso, Yabu utiliza el izquierdo para partir la rama que ha seleccionado. Aunque en algunas circunstancias todos los elefantes pueden llegar a ser muy destructivos, los machos son mucho más propensos a partir ramas o tronchar árboles. En épocas de gran escasez, los elefantes quiebran los tallos de ciertos árboles cuyo contenido en...
Aliviada al saber que están a punto de alcanzar su objetivo, Temba permite que su familia se detenga para aprovechar los nutrientes que les brinda esta pequeña arboleda. Ansioso por saciar su sed, un joven elefante intenta separarse del grupo para llegar al agua lo antes posible. Pero aunque todos desean beber, Temba no piensa permitir que se produzca una estampida hasta el agua, ya que las crías podrían resultar aplastadas. Al caer la tarde, la matriarca guía a los suyos hasta una amplia zona pantanosa. Bajo las copas de los árboles encuentran charcas refrescantes con agua suficiente para saciar la sed de toda la manada. Alegres y aliviados, los elefantes aspiran litros y litros de agua, que luego introducen en sus bocas abiertas. Lleno de energía y vitalidad, Neo disfruta chapoteando en el agua de esta charca y removiendo el barro con sus juguetonas patas. Consciente de la posibilidad de encontrarse con sedientos depredadores, Temba permite que la manada permanezca cerca del agua esta noche. Por la mañana, tras un descanso reparador, aprovecharán la exuberante vegetación que rodea los pantanos para reponer energías. Durante unas horas, esta entrañable familia disfruta de una tranquila y merecida pausa en su constante lucha por la supervivencia. Pero el suyo es un viaje sin fin. Han comido y bebido lo suficiente para afrontar una nueva jornada. Y cuando Temba lanza una señal inaudible, la manada al unísono vuelve a ponerse en marcha.
No es la única manada que emprende el camino hacia el norte siguiendo la antigua senda. Temba y su familia conocen bien a estos elefantes. Son parientes lejanos que de vez en cuando se encuentran recorriendo las rutas de sus antepasados. Ahora continuarán el viaje juntos, haciendo uso de sus conocimientos compartidos para encontrar alimento y una nueva fuente de agua. Así sobreviven los elefantes en la reserva natural de Masatu, la tierra de los gigantes.